Bastante lejos y me fue mal allí. ¿Y eso? ¿Por qué se le pasó? ¿Se cayó? ¿Le pasó algo? No, le arruinó la mañana de gracia de Carmelo. ¿Carmelo? Sí. Ya, pero aquí Carmelo. El otro no pasa, ahí para hablar. Basta, ¿eh? Es de veras como dije que ese señor en cualquier lado anda. No, ahí no me lo desgraciadamente, ahí es. A ver, ¿para dónde iba? Ahí estoy viendo un montón de babosadas y le dieron sus babosadas y yo diría a él. No sé qué rayos andaba haciendo por estos lados. ¿Pero no andaba con mi mano? No, él solo andaba. Qué raro. No sé qué anda haciendo por estos lados. Pero no se discutieron nada por el estilo. Bien, ahí me estuve diciendo babosá y le dije eso babosá. Y ahí estuvimos discutiendo. No le pregunté a usted por mi mami. ¿Cómo que le voy a preguntar? Para saber si ya llegó a la casa para irnos con los pies. No, yo no sé. Voy a hacer para seguir el piso. No sé, ¿por qué no lo pregunté? Sí, yo estoy hablando.
pero qué raro entonces. ¿Y usted para qué le sigue la corriente? También es el señor. Usted también ahí. Creo que todavía no le pago los 50 pesos. ¿Ni siquiera lo cobró ahí en frente o qué? ¿No le dijo nada? Bien, yo creo que me lo iba a pagar. Eso es lo que le dice, ya ves. Poco a poco. Buenas. Buenas. Oye, chicos, salen con todo, con el jugo, pues. Aquí, mira, mamá. Hola, Juanchito. Oye, chicos, lo estoy buscando ahí arriba. ¿Y eso para qué? Ah, para pedirle un jugo, pero no lo hallé. Ah. No, pero yo me vine para abajo. No molesto. Sí, ahí pasaron unos problemas. ¿Quieres jugo, Juan? Para luego estar, mía. No, yo quería pedir esto. No, es que yo le... Yo hace ¿qué puya? ¿Cómo están las cosas? ¿Por qué se vino aquí abajo? Mal, o sea, surgieron ahí unos problemas. Me encontré ahí, viniendo del guasal. Me encontré ahí. ¿Ustedes pasaron? No, cuando estaba tomando la sopa. Sí, chica, que eso come. Sí. Es que allí me encontré a Carmelo cuando venía, cuando yo venía. ¿A Carmelo cuando venía? Sí. No moleste, ¿cómo crees que ellos van a andar juntos? Ahí me los encontré, juntitos ahí. ¿Qué no, pasa, amor? No, nada, visto mi óptica. Uy, chico, está ahí, seria la cosa así entonces. Y ahí estaban abrazaditos. ¿Y usted que no sabía, po? ¿Mm? No, usted no sabía, che, de eso. ¿Qué voy a andar sabiendo eso, po? ¿Cómo usted se anda con Carmelo bastante? No, pero yo soy amigo de él, pero no sé qué hace él. Pues sí, ahí me los encontré abrazados, estaban. Discutí ahí con mi amigo y todo, ¿eh? ¿Lo descubrió, pues? Pues sí. Uy, chica, está seria la cosa entonces, ¿sí? ¿Entonces por eso decidió venirse para abajo? Mejor me viene para abajo, porque ya no aguantaba estar así ya. Pero yo veo que están los hijos de los amigos acá. Desesperado, y a buscarnos aquí. ¿No ve que no está en la casa, hermano? Es que yo no había nadie, según habían salido todos a pasear a algún lado, a la playa, según yo andaba. Sí, pero no, los niños vinieron con el niño, Pucha, la tan chiquitín se ha traído. Sí. ¿Y la Noemí? ¿Sí, ahora? Ni ellos saben. No es que ni habían comido con el joder de Juan Teresa. No, no sé nada, dice la Noemí. Yo no sé nada. Yo ahorita en la mañana que iba para la tienda a encontrarme a Carmelo, ¿sí? Andaba, no sé qué andaba haciendo en estos lados. Y andía, Carmelo, sí, que es buzo ahí. Es buzo de Carmelo. No sé si a ver qué andaba haciendo, qué rayo andaba haciendo. ¿Usted no lo pasó? No, yo no sé venir como era, dije, pedí para guardarme, pero. Viéndolo bien, dijo. Medio me dijeron por ahí que se habían ido para abajo, según yo a chotearse, venido. No, yo me vine para abajo porque ya no podía estar viviendo ahí por medio. Siento amor por no venir. Ajá, y todo. Y que y como yo no la cuidaba, me dijo, por eso. ¿Y usted no piensa de quitar eso que le ha hecho? Pues, a veces sí, mira. Pero sí tengo ganas. ¿Y como qué le va a hacer usted ahí? Enfrentarlo ahí. Enfrentarlo ahí, como se llama, con alguien. No, es que dice que ni el piso que le ha prestado le quiere pagar. Hey, Darwin, yo le quería hacer una pregunta, pero me gustaría hacérsela a usted solo. Está bien, bueno. Venga, para acá. Venga. Esta agua es agua, pero deja oxigenada, no vaya a decir que es agua. Siente aquí, mire. No, Esther, me voy a poner eso. Ahí siente. ¿Cree que alcanza? No, aquí me voy a caer. Siente. Mire. Yo sé que allá enfrente los niños no me quería decir nada. Sí, pero ¿qué si vuelvo a carmelo? ¿Qué pasa ahí?
Sí, se pasa. Se pasa, yo el desgraciado. Me hubiera quitado eso que le hizo. Lo quiero agarrar. Yo me hubiera desquitado, ¿ya? O sea, si yo fuera hechicero hasta un sapo, le hubiera hecho la paz. Yo pago, si me hubiera. ¿Y se puede, papá? No, si yo fuera, le estoy diciendo que soy yo. No, no, si, tengo ganas de eso. De pegarle un sustito, ¿sí? No, hombre, si quiero, le echo la mano, ¿eh? Creo que yo le echo la mano. Sí. O sea, somos amigos. Y siempre hemos hecho amigos. ¿Cree que puede con usted? Sí, hombre, lo que llego es tarde, me ves allí. No, que se tengamos como taparme la cara, ya váyanlo. Ya estuvo. ¿Crees? Sí, hombre. ¡Hombre! Pero es verdad, pues, si me quiere ayudar. Sí, es que lo estoy de verdad. 5 dólares, si me lleva. Después ya le paso, Juan. Pero es verdad, me ayuda, Juan. Está un poquito nuevo, pero... Sí, pero como, ¿qué quiere que le haga? Que le vamos a hacer algo ahí. Espérate. No, pero usted dígame qué, yo, pues. Ya usted sabe, le echas la mano. Quiero pegar un buen susto para que se vaya. Para que se vaya. ¿Ya no lo quiere tener cerca en la casa? Ya no. ¿Ve como qué le quisiera hacer? No sepa, ahí... Ah, le va a hacer... ¿Unos cuantos? Uh-huh. Mucho que pretendía, tendría que contratar otro. Ay, ¿qué hace? Teníamos que ir dos. Porque solo uno, así fue, no le me masca a mí solo. ¿Y quién le puede ayudar hasta allí? Yo tengo un cuate por ahí, un amigo que... Uy, chica, así fue Lule. Es buenísimo. Solo hay que aumentarle un poquitito más al... Y ya somos dos, ¿sí? Pero... Está bien del trabajo, yo le pago el otro. Bueno... Que yo le voy a agarrar 2.50. Lo voy a pensar, ¿eh? Le voy a decir a aquel a ver qué dice y... Le voy a decir después. Pero de verdad, man, porque sí, mire, pues me debe 50 dólares. 50 pesos le debe, sí, pues. Y me dijo que para hoy me los iba a pagar, pues. ¿Los va a pagar, pues? Sí. 50 pesos. Pues. Sí, me debe 50 pesos y no me los ha pagado. Pero él se los va a pagar. Sí, me dijo que hoy me los iba a pagar hoy en la tarde. Me debe, desgraciado. Mire, Mike. Porque lo que vamos a hacer nosotros va a estar serio. Sí, yo sé que va a estar algo... Deme los 50 pesos y más esto, 55. Y ese vuelo lo vamos a dar irreconocible. Hay que darle los 50 pesos, no, Juan. Le puedo dar 25. Los 50, hombre. 25, mire, ahí le estoy dando... Los 50 5. Y le traemos hasta el cadáver. No, si el cadáver no lo quiero. Para que lo tenga ahí, que sea de recuerdo cuando... Para que lo tenga ahí, hombre, en una vitrina, viéndolo todos los días. Me dijo, Lulú, no le he hecho nada. Pues, no, la verdad, yo no quiero el cadáver, no. Ah, ustedes hagan lo que ustedes quieran ahí. ¿Pero van los 50? 25, porque tengo que conseguir alimentos para los niños. Bueno, pues, me dijo. Ya le estoy dando 5 ahí, serían 30, ¿no? 30 pesos. 15. Va. Ah, bueno. Ay, si vuelvo, lo vamos a mascar. Pero de verdad no me va a dar mentira. No, hombre, no se preocupe. No me va a fallar. No, porque no yo. Yo voy a fallar yo. Porque no, después yo. No, hombre. ¿Eh? Después ya no le va a molestar, ya va a ver que se va a calmar él. Ya, ni se lo va a encontrar en ningún lado, pues. No, pero espero, porque si me van a fallar, ¿qué crees que voy a hacer yo? Ah, tal vez tomarse un jugo a la salud de nosotros. Pienso yo, pues. Sí, a la salud de ustedes ahí amarrado. Ustedes todos. No, hombre, de algún papo, pues. Yo me voy retirando un poco. Va, pero de veras, Juancito, siempre. No me vaya a fallar. Voy a buscar el otro. Va, está bien. Para ver que su color le ponga de toque también. Va. Va, pues, Darwin. Va, pues, un ratito. Va, pues, cuida. ¡Ey! ¡Qué paso! Paso. ¡Ay, saludos! ¡Vete, saludos, Juan! ¡Ya pasa que va a ir, pues! Hágame esta toma.
Juan, ¿y que anda malo, pues? Sí, anda un poquitito malo. Ya está pidiendo tomas, anda. Malito del estómago, es que pero... Veo, sí, malo de aquí, porque hasta le había olvidado. Pero por ahí me lo voy a comprar. Vaya, pues. Sí, no te preocupes. Ay, no te voy a hacer paso. A ver qué le habrá dicho a alguien que va tan contento. ¿Qué pasó a usted? No, yo estaba platicando un rato con Juancito. Pero estuvo buena la plática, porque hasta Juan, ¿cómo que hasta la moto le había olvidado? No, me vio que andaba un poquito mal de... luque, andaba un poquito... ¿Mal del estómago? Sí. Ya veo. Está bien, entonces. No sé si a usted le pidió una toma, ¿eh? Sí, a mí me dijo que quería una toma y... Sí. Era a ver cómo le va, dijo que a comprar, iba a pasar comprando. Sí, hasta señas me hizo ella a mí. Ay. Pero ya platicamos ahí unas cositas, bastante fuertecitas que ya vamos a ver. ¿Pero lo llamó a hablar a solas usted? Sí, ya vamos a ver qué tal, qué cambios hay. Va a estar bien, entonces. Bueno, gracias, buen del jugo. Sí, vaya pues. Papá, se está bien, ya.